¿Para quién es ese maquillaje de guerra? Ve a casa y púdrete. Ya te dije que no tienes que maquillarte para Leo. Si él ya piensa que eres la señorita perfección. ¿Cuál es tu maldito problema? ¿Cuál es el tuyo? ¿Te da miedo que se entere la gente? Leo ya se dio cuenta. Me gusta. Es honesto y tiene buen corazón. Entonces es cierto eso lo que dicen de que los polos opuestos se atraen. Hazme un favor y ocúpate de lo tuyo, ¿no? Esto es lo mío. Intimidar a mujercitas indefensas es lo que yo hago. Pues encuentra una y hazlo. Dispuesto a sacrificarse en tu honor. No sé de qué estás hablando. Va a sacrificar mucho por tu hermano. Y eso lo puede lastimar. Yo no sé nada de los negocios de Leo, pero ya está bastante grandecito. No estaban. ¿Qué quieres, Tom? ¿Quieres que pretenda que no me importa lo que le pasa a Bernie? Pues sí me importa. Es mi hermano y no quiero que salga lastimado. Y si Leo quiere ayudarlo, yo lo voy a apoyar. Y a cambio le haré pasar buenos momentos. No hay nada de malo en eso. Hay otro nombre para ese tipo de acuerdos. Haré lo que tenga que hacer para ayudar a Bernie. No hay razón para que tú trates de arruinarlo, sin importar lo que pienses de mí. Bernie es un tipo decente. Un buen tipo, ¿eh? Un buen samaritano. Sí, búrlate de él como todos, solo porque es diferente. La gente piensa que es un degenerado, que es basura, pero no lo es. Bernie el incomprendido. ¿De qué se trata esto, Tom? ¿Quieres que deje de ver a Leo? ¿Por qué no lo dices y ya? Quiero que dejes de dominar a Leo. Y sobre todo, quiero que dejes de decirle lo que tiene que hacer. Olvidaba que ese es tu trabajo. Voy a hacer lo que sea por protegerlo. ¿Entendiste? Piénsalo. Hazlo por mí. Porque si digo lo que pasó anoche, tu poder se va a desvanecer muy pronto. El tuyo también. Y no me gustan las amenazas. Y a mí no me gusta que me trates como tonto. Tal vez eso funcione con Leo, pero conmigo no. ¿Crees que lo de anoche fue solo para defender a mi hermano? Ya sé cuáles son tus intenciones. Si hubiera un mercado de ancianas, serías la primera en vender a tu propia abuela. Eres un borracho patético. Yo te amo, nena. No creas que me has intimidado. Ay, nena. Cuando eso pase, lo sabrás.